Sí, bueno. Vamos a la distribución. Ahí está. Ahora sí que estamos en vivo, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué haces, Acá José? ¿Cómo estás? en América CUS, donde nuestra identidad se hace radio, con la profesora Liliana Randitti, el profesor Federico Siciliano, la maestra de danza y cantora, ¿y qué más? Toca el bombo también, toca la guitarra. También. Pico Quintero, ¿eh? Bueno, y vamos a hacerle un aplauso a la apertura de la tarde, por lo menos. Ahí está, la Ahora apertura. sí, Ahora sí. ahora sí. Aquí este programa ha sido creado para conocernos, respetarnos, escucharnos, enchamigarnos. Bueno, no la encuentro a la apertura que me grabó mi amigo. Acá y ya estamos, ahora sí que estamos en vivo, en directo y con ganas de escucharlo cantar a Liliana. Ah, A ver, como para romper el Liliana. hielo, entonces. Bueno, pero siempre es un placer, Bueno, muchas gracias. siempre es un placer. Y bueno, y cantar primero también es bueno, ¿eh? Hace bien. Yo nunca me hice por... Pero, a ver. ¿Qué nos van a...? Vamos con una zambita, ¿quieren? ¿Tienen ganas de una Una zamba? zambitita. Dale. Bueno. Una de Arbós y Narváez. Ah, mira. Junto con esta zamba se van mis sueños en el mudo lenguaje de los pañuelos, mientras que duele el aire diciendo adiós, el tierno aletear de tu corazón, mientras que duele el aire diciendo adiós, el tierno aletear de tu corazón. Se queda de tus ojos la gracia pura que no podrán los años quitarme nunca, y el beso que una tarde yo te robé, no lo olvides, no, yo lo guardaré. Te vas y entre mis manos renacen en zambas ecos de ausencia que dicen triste la voz de un cariño en flor. Como anochece sobre mi alma al morir la estrella que te iluminó, angustias de quedar entre sombras con la desolación que me dio tu amor. Yo sé que la distancia será tu nombre en la emoción, un beso sin esperanza,
porque si te recoges al recordar nunca, nunca tú podrás olvidar, porque si te recoges al recordar nunca, nunca tú podrás olvidar cuando mi amor en samba te encuentre lejos, solo en las horas quietas oirá su acento, como un latido suave será ese adiós que se anidará en mi corazón. Renacen en zambas, con mi ausencia se triste, la voz de un cariño en flor, como anochece sobre mi alma al morir la estrella que te iluminó. Angustia se queda entre sombras, con la desolación que me dio tu amor. Qué bueno. Qué grande, che. Qué zambononaza esta, ¿no? Es muy lindo. Samba, una samba cuyana. Sí, ¿no? tiene ellos son de allá, claro, ¿no? Y tiene ese espíritu también, digamos, de, te diría que está tan puesto en la cuestión de la melancolía que por momentos es un tango, ¿no? Espiritualmente hablando, en vibración, sí, en frecuencia, ¿no? Esta recurrencia a lo melancólico como instancias de poder decir qué está pasando. Y muy dócil como para decirlo en el fraseo que usás también. Bueno, claro, también porque no es una tonada. Porque tiene no todo el. Y son regiones, digamos, de comunidades en las que habita un espíritu de gran escucha. Y cuando eso sucede, la palabra incorpora un protagonismo distinto, ¿no? Claro, la melodía, digamos, se compone no solo para sostener el sentido de la palabra, sino para ponderarlo, para profundizarlo, para adornarlo. Y ahí hay una comunión entre melodía y palabra en esta zona cuyana, sí, totalmente, que no se da en otras regiones, porque bueno, no tienen esta característica de ponderación y de apreciación y de disfrute de la escucha del otro. ¿Y cómo se dedican a la guitarra también, por Dios? Claro, mira, el Quique Cerqueiro, ¿lo conocen? No tengo. El Quique Cerqueiro fue un soldado de Malvinas. Ah, y es un cantorazo. Y viene siempre a cantar. Y siempre lo ve el programa. Qué bueno. Bajo el micrófono del medio. Ah, te tapa la sonrisa. Pero. Sí, es cierto, José, estás perdiendo imagen, por ejemplo. Pero, ahora sí. Pero te imaginas, ¿no? ¿A quién me quiere ver? A mí no. Acá los que se tienen que ver son los invitados. Che, bueno, gracias, Quique, bueno, por estar, ¿eh? Bueno, se van a ir sumando. Aldo E. Puyén, mirá. Ah, Aldito, abrazo grande. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias, Aldito. Bueno, tenés que venirte vos también un día a guitarrear acá, ¿eh? Uh-huh. Gracias, Aldo. Bueno, acá la rueda es de a dos. Perfecto. De a dos temas cada uno. Ah, bueno. Así que bueno, ¿vas a cantar algo, Fede? ¿A que sí? ¿A que sí? No venía preparado. ¡Ah! No, pero podemos hacer algo de Atahualpa, si querés. Bueno. Y bueno, hoy les pido disculpas porque siempre de presentación tengo el separador que me grabó mi amigo Ítalo y Barrio Nuevo, que bueno, se me perdió, ahora no lo pude ubicar, hay un problema técnico ahí, así que les pido disculpas porque mi amigo Ítalo es un gran poeta y escritor, ¿eh? Nos decías entonces que Quique
había estado sí, en Malvinas. Sí, ese bueno, le vamos a dedicar esta canción a él. Genial. De Atahualpa, Quique para vos, la hermanita perdida. Ah, pero qué lindo. Grandes olas azules y encajes de espuma blanca, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles pintante con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra estremecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un duro tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas para llenarte de criollos, para cubrirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Bueno, es como que me quedé sin palabras. Bueno, los que ven este programa siempre me pasa esto, soy un raro, pero y bueno, no puedo más que decir gracias, Liliana, gracias por esta emoción. Y tampoco, bueno, yo me prometí no hablar de cuestiones actuales, pero tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher, lo dijo públicamente. Acá es América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio y donde el sur está arriba. Gracias, Milena.
Gracias, Fede. Bueno. Y ahora a remontar. Y son cosas que duelen cerca. Cerca hay mucho. Bueno, Pico Quintero, ¿cómo va? Qué momento, Lili. Qué momento. Porque aparte de semejante canción de tremendo autor y la interpretación, sí. Lili hace emocionar siempre. Muchas gracias. Es como ella, vos sos como toda una artista histriónica, cantora, bailarina. Es como, es imposible que uno se emocione, así que te reentiendo. Bueno, cada cual es como es y anda siempre con lo suelto, con lo puesto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos vas a cantar, Pico? Bueno, estuve preparando una canción para cantar con Fede, que me va a acompañar. Voy a hacer una zambita de Cuchi Leguizamón, La Bandera del Río Chico. Bueno, yo también te voy a acompañar. Bueno, ¿también? ¿Puedo? Por favor. Que va a decir, es como los chicos, ¿viste? Cuando las boteras con la pelota, está el dueño de la pelota. Lejos se las ve, sentadas en la arena, lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Bajo el puente un humo de poleo perfuma el aire y el cielo. Lavábamos de feliz a la espera de los mates, interrumpe su tranquilo. Lavábamos de feliz a la espera de los mates, interrumpe su tranquilo. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. La fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos al griterío mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Con sus guaguas dormidas entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos, bujeño rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos, bujeño rumbo hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu corazón.
No. Es una tarde zambera, ¿eh? Sí. Qué linda la hermanita perdida. Qué linda. Qué cosa gran. Bueno, Tata Huerta dejó un legado importantísimo. Y no se canta todo lo que a mí me gustaría, digamos, ¿no? A mí me daría mucho placer tener en mi cabeza muchas versiones. Saber que la gente se la apropia para honrar a los que están, a los que estuvieron, digo, ¿no? Para poner también con sentido de belleza el reclamo y el sentimiento que tenemos. Y el reclamo yo creo que no se va a apagar nunca, jamás. Ojalá que algún día se apague, cuando estemos ahí no haya falta reclamarlo nunca más. Claro. Ojalá sea ese el día. Sí, sí. Pero bueno. No hay que dejar de desearlo y de creer que eso no se será. Exactamente. Exactamente. Así que bueno. Bueno, dale con Otrita. Bueno. Otrita. Dale. Un ratito. Dale. Sobre los cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre. Y en sangre toro se muere mi Tucumán, el horizonte de octubre. Eso no sé qué mundo
si ya no está lo que tuve, copla, guitarras y amigos, por la quebrada de Lourdes. Copla, guitarra, amigos, mi Tucumán, por la quebrada de Lourdes. Algo pasó, que me fui, debe partir el que pude, una ansia de andar en caminos, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro de mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Yo porque soy, me encanta cantar y bueno. Nada. Y está bien. Pero. Y sos el dueño de casa. Claro, sos el compañero. Claro. Uf, bueno. Emocionante la tarde, que inolvidable. Bueno, vamos, Lili. ¿Cómo seguimos? Con ustedes. Lo que usted diga, cántate un tango. Nunca te escuché. ¿Alguna vez te escuché cantar un tango? Alguna vez, ¿te acordás? Mira. Yo ya sé manejar esto. ¡Epa! Ah, pero gracias, ¿eh? Gracias. Aprendí a manejar los controles. A ver, quiero ver acá. No será un tango, pero va a ser un vals ciudadano. De Charlie Mann. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos, cobarde. Mi corazón lloró de amor y en el silencio rezó. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento
y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no era mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Ay, siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Como si nos conociéramos. ¿No? Pasó de todo, ¿eh? Qué lindo. Alguna vez tocamos juntos. Qué lindo. Qué lindo que lo hace Lili. Estreno este vals, ¿eh? Estamos en estreno. Sí, qué bonito. Asombrando todos a la vez. Qué bonito. Increíble. Bueno. Hermoso. Bueno, me alegro. Sí, yo te me alegro. Escuché cantar unos tanguitos a los tiempos cuando era muy joven. Y te conocí en ese tiempo. Yo peinaba oscuro. Y yo también, seguramente. No, pero bueno, se te pasan los años. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos de acá nomás, así que dale con otra. Bueno, vamos a ir también con esta cosa, digamos, del amor, y esta vez un amor puesto en clave de huella. Ajá, qué lindo. ¿Eh? Y un amor que en la palabra me surgió de esta manera, y en la música, al maestro siciliano, le surgió de esta otra. A tu lado, huella. Thank you.
huella. El vino fue testigo de nuestra estrella, de nuestra estrella. Y si magia y silencio prendió entre samba y cielo nuestro secreto. Mis manos acarician suave tu pelo y amanece despacio entre mis dedos. Y vuelvo en el aliento de tu respiro, girando entre mis manos, vuelo contigo. Casi resbalo y me atrevo a la vida yendo a tu lado. Qué cosa bonita esto, ¿eh? Esta es la fase de Lili letrista, ¿eh? La gran letrista había sido. Qué letra, ¿eh? Bueno, me alegro. No sabemos si es una historia real, sí, porque viste que hay muchos tipos de historias. Nunca con una amiga, sí. Claro, mejor no consultar. Cada cual, viste cómo son las letras, según Silvio Rodríguez dice que cada uno lo escucha y ve como un diamante que de un lado tiene un brillo y del otro tiene otro. O sea, pues ya, algunos lo interpretan de diferentes formas. Sí, no me desprecien el budín, pero ¿estuviste cocinando? Amasando toda la noche el budín, hombre. Pero, bueno, ¿sí? buena mano. Bueno, vamos, Pico. ¿Qué puede ser? Podemos hacer un matecito por acá también. ¿Sí? ¿Tiro dos? Sí. Ahí está la pava. Ahí está. Vamos a girar esto para allá. Para el gato. Ahí lo vamos. Ah, no, bueno. Sale. Mira, ahí la mesita ahí en el medio tiene un descanso que puedes poner la pava ahí abajo. Acá. Ahí. Perfecto. Uf. Ahí la vi. Casi tapo uno. Ahí está. ¿Para qué? Ahí está. No va a ser cosa que se descosa. Estaba la señora Pintero por cantar. ¿Qué va a cantar? Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos de esa musa estucumana, si son los ojos retintos de esa musa estucumana, si es dulce como esa niña y airosa cuando baila. Si te gana el corazón esa samba estucumana, si te gana el corazón esa samba estucumana, y la musa y la samba se van a hacer humana. Ahógate en el agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Redondita y jugosa, lo mismo que una naranja.
Si es noche cerrada el velo, esa musa es tu humana. Si es noche cerrada el velo, esa musa es tu humana. Si a la orilla del pañuelo, si te consuela y te miente, esa samba es tu mala. Si te consuela y te miente, esa samba es tu mala. Hace tiempo, ¿sí? Claro, ¿sí? Hace un año, unos hace meses. Hace tiempo que quiero escribirle. Para la cantás vos. No, no la canto. Ah, bueno. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Una ¿qué más. Otra? Una más. ¿Vamos con la chacarera del expediente? Sí. Bueno, qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Hola, será. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. Una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a su pariente. Muy bien.
son de esos temas, viste, que nunca pasan de moda, como no. Cambalache. Ah, mira, sí, Leoni. Gente que tiene. Leoni es un cantorazo que está en la zona de Ituzaingó. Y estamos compartiendo un poco de música con él. Canta con la señora también y la hija, increíble. Así que bueno, gracias, Leone. Samuel. Ay, Quique Ferreiro le preguntaba qué le pasa a tu guitarra que tiene tantos acordes. Pero bueno, Quique, va. Faltás vos. Así que bueno, un día de esto te voy a convocar otra vez para que vengas a. Bueno, ahí estamos. Bueno, y hablando de esta. Dijo tonada. No sé si vos invita algo. A mí me da sed. ¡Apa! Bueno. Y nada más. No tengo para pagar acá el colo, ¿eh? Bueno, bueno estamos en un mate. Mate. Ay. Lo fijamos. Ay. Que me averigo mal. Sé que me separaré con el tiempo de esta vida, de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible mi vida. Como yo me da alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte estando muerto mi vida. Gracias por el cubo. Me da igual.
¿Te animas que improvisemos la tonadita? Dale. ¿Cuál sería? No, yo digo así porque con Federico hemos compartido. ¿Cuánto hemos compartido de música juntos, Federico? No sé, yo era muy chiquito. Es cierto, tenía como 18 años y yo pasaba por la puerta donde estaba de maestro acompañante, el tipo, y nos saludábamos así de lejos. 30 años más o menos, ¿no? Sería más. Un poquito más. No, 33, 34, por ahí más o menos. Sí. Ay, bueno. Acá tengo mi tipa. Esta tipa. Listo, pero que diga, ¿no? Esa es cuando el corazón se quiere quedar, se llama, ¿no? Yo esa te la escuché cantar cuando fuiste a la peña de mi viejo, allá de Erqui. Y vos sabés que esa canción yo la tenía registrada de cuando era chiquita, de escucharla, porque mi papá la escuchaba. Pero después son esas canciones que no las volvés a escuchar. Y cuando la cantaste, José, me reemocionaste porque fue como el tiempo hizo volver el tiempo atrás y nada, así que lindo. La verdad que son esas. Fue un día que vos no pudiste ir y el otro tampoco. Claro, pero tenemos que ir. ¿Este año qué día cae? La hacemos siempre en la segunda semana de octubre o primera. Segunda semana de octubre. Bueno, nos contamos. Sí. ¿Puedo ir? ¿Eh? Obviamente, invitadísimo, qué honor. Ajá. Bueno, ¿cómo no? Yo me estoy invitando, qué sé yo. Increíble. Claro. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después, o acaso tal vez la vuelva a encontrar. Su nombre y su voz,
seré lo mismo que ayer. Su amante cantor está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se me ocurre enamorar mi corazón. Justo ahora Meriña también, Andrea Díaz. Ah, mira. Qué hermosa, mira, cantora, baila, y bailarinas, Liliana y Laura. Gracias, Lauri. Muchas gracias. Andrea dice, grande de todos, pude aprender tanto en la querida universidad pública. Abrazos enormes. Sí, señor. Sí. Y estamos todos de acuerdo con la gente muy claro querida. Que sí, muy claro que sí. La universidad tiene, claro, que seguir siendo pública. Y, sí, abierta. Y abierta, totalmente. Además, algo que identificó a la Argentina. De creo que era algo que no se discutía. No. Nunca pensamos que íbamos, ¿no?, a discutir esto. Era algo que estaba y que era algo que distinguía la educación argentina en el mundo. Porque esto, igual, aparte de educación de calidad, va mucho más allá de las banderías políticas. Claro, sí. Va mucho más allá, claro, es mucho más profundo. Bueno, así que, pero bueno, eso creo que nos hace valorar todavía más. Sí. ¿No? Porque o sea, antes uno lo valoraba de una manera especial, pero ahora creo que somos otra dimensión. Sí, es como todos, ¿no? Cuando sentimos que podemos perder algo que por ahí no les da tanta bolilla. No, ahí, no, porque si no, ¡epa! Claro. ¡Epa! Y ahí sí, no, volvemos a poner en valor aquello importante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pico, te toca a vos. Me toca a mí, ya se nos acabó el repertorio, ¿no? Hasta las 10, ¿no? El programa. Hasta las 7 y media todavía. Vamos para allá. ¿Cuál? Nadie te debía. Cuando nada te debía, dale. Cuando nada, perdón, cuando dale. Bueno, hagamos dos dúos, che. Cantemos una parte, canta Federico Condit y la otra cantamos. Ahí está. Total. Bien. Cuando nada te debía de. ¿Paso también menor? Toda la alma me robaste, toda la alma me la.
Claro. Muy bien. Qué bueno, es como los VGs y... Qué cuarteto, ¿eh? Epa. ¿Eh? Podemos armar un cuarteto. Un cuarteto chupai. Pero igual tenés todos los registros, ¿eh? Sí, acá tenemos registros. ¿Sí? Así que... camioneta, claro. Camino todo, hasta claro. Profesional, ¿no? Claro, hasta profesional. Liliana Liliana Merindia. Liliana, Amerindia, ¿la conocen ustedes a Liliana? Que estuvo también. Gran bailarina. Sí, vi la clase de caporales, Lilo Boliviana, ¿sí? Y tiene un centro cultural muy importante. Nosotros todos los domingos salimos con Pablo a repartir comida a la gente en situación de calle. También es otra cosa muy triste que se ve. O sea, se ve más gente en la calle, se ve chicos que tienen las zapatillas limpitas, se ve gente grande que tiene la ropa capaz arrugada, pero limpia. Y estuvimos hablando con gente que se les subió tanto el alquiler y no lo pueden pagar. Están en la calle. Ahora están en la calle. Entonces, bueno, de paso lo digo, si alguien quiere colaborar con algún paquete de fideo, aceite, arroz, dinero no lo recibimos a nadie. Pero todo no perecedero, o puede ser también algo ustedes preparan. Preparamos en el momento. Pero ¿no? Preparan comida para llevar, sí, preparada. Sí, sí, preparamos. O sea que puede ser algo perecedero, un pedazo de carne, también. También, pero eso, viste, como es tan es complicado que alguien te traiga carne justo el día anterior, por lo menos. Pues sí, la verdura también se echa a perder. Claro. En cambio, un fideo te dura un poco más. Claro. La verdura y todo eso, la carne y todo eso, la compramos nosotros. Ah, perfecto. Pero, pero repito, no se recibe dinero a nadie, es solamente que se quiera para... Y nosotros lo hacemos más allá de... Porque, bueno, sabes que Pablo es re militante. Y yo también, pero digamos que yo lo hago más como persona, no sé, más, o sea... Sí, sí, por hecho, tengo 71 años y las viví a varias, y me pasaron muchas cosas en la vida. Pero parece que hay tiempo para pasar más, ¿eh? Bueno, todavía puedo cantar, entonces, que no es poco. No, al contrario, claro, eso es lo más importante. Chicos, yo los quiero mucho y gracias por visitarme, en serio. Así que bueno, dale, Liliana. A ver, vamos a hacer una cuestita, ¿te parece, Fede? Dale. Nos quedamos por Cuyo. Y a mí esto del aire tonada, así como que no me da ganas de salir. La fe ausente. Cuyo. Ah, no la conozco. Sí, la vas a conocer. Vas a ver que la cantemos. Mi mayor. Te puedes hacer una flor de introducción. Con el alma sin rumores,
centrinos al sol cobrizo. Y tú llegas con el hechizo, paraíso me da sus flores. Y tú llegas con el hechizo, que el paraíso me da sus flores. Solo falta tu presencia y del brazo mirar la vida. Y al final la casa florida, que te resentida con la ausencia. Y al final en la casa florida, que te resentida con la ausencia. El que vale la primavera, de que el perfume de aquel dolor. Si está ausente, es muy querida, la que da vida, la que da la flor. Vuelve pronto todo te espera, mi flor primera, mi sol amor. ¡Sí, señor! ¿Te acordás de esa cueca? Sí, ahora me acuerdo. Sí, no se notó. Es que hay cosas... tengo mucha actividad en el disco rígido. Tengo 20 alumnos en Morón. Estoy preparando todos los años, estoy preparando siempre una muestra con dos temas de cada uno. Ajá. Son 40 canciones. Claro. Hay algunas que no las sé, porque hay algunos que quieren que cantan. Yo les digo que ellos eligen 5 canciones y yo les digo 2 de las que yo les quiero. Entonces cantan lo que les gusta. Y hay canciones que yo no las conozco, las tengo que aprender. Claro. Así que bueno, eso me mantiene como alerta. Como alerta, y la cuestión está del aprendizaje siempre. Me lo enseñó mi viejo eso, ¿eh? En esto te morí y no terminas de aprender. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Jesús. Así que, bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era? Allá, allá. Allá, allá. Vamos. Estamos allá. ¿Hacemos Lili como flor de campo las dos? Vamos, me encantaría. Como flor de campo. Bien sencillito. ¿Hay un bombito acá? Sí, hay un bombito. Ah, bueno. Sí, bueno, a mí me dijeron que había bombos, sí, todo acá. Hay, estos también estudios. Hay cajón ahí. Ahí va. Cajoncito, ¿no? ¿Por dónde la hacemos? Sumando. Por sol. No llego a nada, ¿te parece hoy? Es un bombito lindo, ¿cómo? ¿Eh? Hacemos por sol, puede ser. Mira, Lili, sí, ¿te animás? Sí. ¿O toco yo? Mira. Ah, te va a tocar vos. Vos tenés que tocar la guitarra. Y Lili, el bombito me encanta tocar el bombo. La descose, diría, con el bombo. No, dale, dale. Lili es una grosa. No, Lili, increíble. Yo la conocí a Lili. Y ahora está cocinando también de una manera. No. Entonces tenemos. Estoy ampliando mis destrezas y habilidades. Bueno, Liliana Ramírez es una gran profesora de danza. Es una cantante increíble. Es una percusionista que se acompaña como aquellos. La van a encontrar en cualquier momento en un pre-cosquín como jurado. Pre-cosquín como jurado de danza. A lo mejor volvemos, a lo mejor volvemos. Ah, bueno, y bueno, eso siempre está latente. Pero la verdad que Liliana es una grosa de verdad, igual que Federico también. Igual que Pico, igual que... Igual que dos. Yo soy un intruso que me meto en todas. Así que bueno. Yo estoy re contento de que me visiten mis amigos, que los quiero muchísimo, muchísimo. Como flor campeado, como flor del campo. Raúl Campata. Aprender del canto de los viejos.
cantar cuando el corazón lo manda. Por eso están sobrando los consejos
que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Y ayer le dije que importa, que importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Me envuelvo de mil amores que me van a hablar de amor. Ay, ay, ay. Muy bien, precioso. Me gusta mucho el tango. Mucho, mucho, pero bueno. Nada, estuvimos juntos haciendo. No. Hay otro muy lindo que se llama. ¿Cómo es? Una tarde cualquiera. Un día que sea un especial de tango, ¿no? Ah, es. José tiene unos tangos que le queda muy lindo. Nido Gaucho, también me gusta cómo te queda. Nido Gaucho, sí. El otro también, Caminito Soleado. Ah. Ese es muy lindo. Esos gardelianos le quedan lindos, José. Bueno, ah, todos dale, Vivi. Dale, bueno, Vivi. ¿Qué? Último ¿qué tema, cada uno y tenemos que dejar. Federico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Amarradito? Bueno, a ver. ¿Amarradito? Lo busco. Porque hace mucho que no lo hago, pero sí, ¿cuál es como no? Peruano. Que en realidad es peruano-argentino. Porque la letra es de un peruano y la música es de una argentina. Ay, ¿quién es la autora? Una tía mía. No sé, José. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Yo lo vi por acá. ¿Dónde fue que lo vi? ¿Por eso? ¿Lo viste por acá? Ah, sí. Mirá cómo. Bueno, sí. O me pareció. Ojo de lince. Qué grande. A ver, pues cae la. Vea lo lejos. Bueno, claro. Aquí estamos en América. Por... Si no, no, es de Río, entonces. Donde nuestra identidad se hace en radio. Muy bien. Con Diana Ramírez, Federico Siciliano, Pico Quintero. Bueno, vamos a hacer este. Además, está agradecerle también a todos los que están: 10, 12, 13. ¡Ah! ¡Eso es la fan del pobre! ¡Qué lindo! Así que, bueno, gracias totales a todos los que se han conectado. Así que, y ahora, amarradito. Vamos, amarraditos los dos, espumas y terciopelos. Yo con un recrujir de almidón y tú, serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que los estila llamas y mi peine con tu pasador. Dicen que los estila llamas ni mi medallo ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tu cantonada sombrero mejor, y yo agito con el aire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que te pongas para cenar. Caminas en el hogar, este juego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos. Thank you.
trotecitos lentos recorremos el paseo. Sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila, que te pongas para cenar, jazmines en el hogar. Desde parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos. Bueno, la verdad que ha sido una tarde de internet. Bueno, nos despedimos contigo, dale. Sí. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué salía? Acá seas con el chale. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado cuando le invitemos a escuchar y ver canciones con opinión y guitarra de mano. Es suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Es suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo que me diga pan de anito y que te han hecho. Ya no tengo que me diga pantalito y que te ha hecho. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo la sopa tiene mudanza. Cada vez que voy y vengo la sopa tiene mudanza. Señorita de fulana blanca, flor de mis antojos, pa' que te conocería para llenarme de antojos, pa' que te conocería para llenarme de antojos. Este charango que tengo tiene boca y sabe hablar. Vino varias veces. Así que bueno, son todos conocidos. Gracias a todos los conectados. Gracias, Elizabeth. Graciela Ramírez también estaba conectada. Una cantoraza también, Graciela Ramírez, que va a venir el sábado que viene. Y el sábado que viene va a estar Graciela Ramírez, la rusa Carolina. Ah, la rusa Carolina. Irene, ¿no? Irene con el dúo que tiene con Blanca, que no me acuerdo el nombre, pero sí, Irene. Ajá. Del Timpa. Ay, Irene Marrone. Irene Marrone. Irene Marrone. Y bueno, la niña Camba. La niña Camba, claro. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el sábado que viene. Chau.